suelo ahí. En el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal dice que los derechos que te se dicen sobre qué. ¿Qué derecho tienes tú? El hecho que se te atribuye el motivo de tu captura es el funcionario que lo ordenó. Dimos que esta orden de captura fue solicitada por la Fiscalía Segunda Eva y llenada por el juez primero de control de garantías de Guillermo Montería. El derecho que tienes a indicar a la persona que debe saber que estás capturado, o sea, de tu captura, se le comunique de tu captura, se hizo personalmente a tus familiares. El derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que hagas podrán ser utilizadas en tu contra, que no estás obligado a declarar en contra de tu cónyuge, compañero o compañera permanente y pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, o civil o segundo afinidad. El derecho que tienes de designar a entrevistarte con un abogado en el menor tiempo posible. Si tú no tienes un abogado de confianza, el Estado, por el intermedio de la Defensoría Pública, te asigna un abogado oficio para que ejerza tu defensa. ¿Listo? Entonces son los derechos que tienes. Aquí está el nombre tuyo y aquí hay un espacio donde hay que colocar tu firma y esa situación. Sí, ¿Entendiste los derechos que se están leyendo? ¿Los entendiste? Bueno, ok.